La motivación es un impulso que nos activa, nos da energía y orienta nuestra conducta hacia metas determinadas. Algunas estrategias para potenciarla son las siguientes. Desarrollar un plan de acción. Se trata de dividir nuestro objetivo final en pequeños objetivos que pueden ser anuales, trimestrales, mensuales o incluso semanales o diarios y configurar un calendario en el que señalar fechas. Dirigir la energía física y psíquica hacia el objetivo que se quiere conseguir. Para ello es fundamental que ese objetivo sea propio y que no te lo hayan impuesto otras personas. Dedicar tiempo y no escatimar esfuerzos. Los resultados siempre llegan, hay que aparcar la prisa. Es más adecuada la filosofía de la vida lenta. Revisar el estilo de vida. Es conveniente dormir las horas suficientes, ya que la somnolencia influye en la toma de decisiones y el agotamiento reduce la motivación. La meditación también ayuda, puesto que desarrolla la parte logística del cerebro y proporciona calma. Mantener el enfoque en el objetivo y superar obstáculos. Es tan importante superarse, aunque haya fracasos, como alcanzar metas. Para ello es fundamental la resiliencia. Obligarse a actuar, tener autocontrol y disciplina. Es prioritario identificarse como una persona disciplinada. Y por ello es efectivo utilizar afirmaciones como soy una persona disciplinada porque he conseguido realizar tareas que no me apetecían. Concederse recompensas y buscar el reconocimiento de las personas próximas, que entiendan el esfuerzo que está realizando. Hay que huir de las personas que deterioran la autoestima. Constancia. Es un hábito que se pierde en un día, pero cuesta días consolidarla. Hay que evitar procrastinar. Aprovechar los días en los que nos encontramos más alegres y optimistas, con más energía para hacer las cosas que más cuestan. Rodearnos de personas optimistas y disciplinadas. Todo se contagia y se imita. Ya lo hemos visto en el rapport. Fijarse en lo que ya se ha conseguido y no tanto en lo que falta. Y hay que ser benevolentes con uno mismo. Disfrutar del camino, del día a día, de las cosas pequeñas del momento. Para ello te ayudará a aprender la filosofía de la vida lenta que ya hemos comentado.